por los pasillos de este estadio, el grito ensordecedor de la afición hace retumbar los cimientos de este escenario. Espera que está por terminar. Acomódense. Pongan todos los teléfonos en silencio. Hola, hola, ¿cómo les baila? Esperando que estén todos muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más a esta gran jornada de fútbol junto al campeón del mundo, Mario Kempes, Fernando Palomo. Les vamos a estar llevando este atrapante cruce de octavo de final de la Euro 2024. Hoy veremos a Portugal enfrentar a Italia. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Bien, Fernández. Se adelanta y logra tener la pelota. Sacani. Ahí le van a llegar encima. Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa. La selección de Portugal salta a la cancha con esta formación. Rubén Díaz en la cancha. Trabajará en la defensa junto a Pepe. Bruno Fernández saldrá con Bernardo en la mitad. El equipo está cerca del gol. Una pena, se acaba de escapar el primero. Si la primera la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor. Pero aparecerán otras oportunidades. Díaz. Joao Cancelo. Con la pelota Bruno Fernández. Que no extrañe que estando Cristiano en la cancha, obviamente todos concentremos la mirada en el rendimiento del portugués. ¡Qué oportunidad que tiene de gol dentro del área! ¡Gol! ¡El primero de Cristiano! 1-0. Y acá seguimos con el partido 1-0. Continúa bien avanzando. Ya solo queda el portero. ¡Ahí está! Recibido el gol, viene el empate otra vez. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Y la verdad es que resolvió de la mejor manera. Gran movimiento y le pegó con una fuerza impresionante. Es calidad y es un ejemplo de lo que se tiene que hacer en la parte ofensiva. La verdad, fue un golazo. Cristiano. Se queda con el balón, el arco está cerca. Federico Chiesa, posición adelantada. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Si lo clava, lo gana. ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Gol de manera de recuperarse! ¡Otra vez están arriba en el marcador! A ver qué destino tiene este ataque. Pero ahí terminó todo. Ya casi llegamos al final de la primera parte. Acá gana Portugal por ahora. ¿Qué te parece, Marito? Sí, es cierto que la diferencia es corta. Va ganando por 2-1. Ya han estado jugando mejor, pero cuidado, no hay que dormirse. Se vendrá tarjeta amarilla después de esto. Ha conseguido despejar la pelota. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Ojo que se puede venir la contra. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Este es grande para Cristiano. ¡Gol! Cristiano Ronaldo. Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Míralo solo, yo no comento nada. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso.
Se viene la segunda mitad, Italia moviendo el balón. Frena bien el ataque. Italia que quiere ya sorprender en el campo del contrario. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Ahí va Varela. Para recortarlo a uno. ¡Gol! ¡Gol! Cancha está imparable, ya lo metió. Se viene el partido de nuevo, Italia achicando distancia. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Qué bien ha defendido. Ahora el Sharawi. Gran pelota atrás. Esa pelota es portuguesa. Federico Chiesa. Ahí está el empate. Ha estado formidable el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí está. ¡Se levanta el mundo entero! Hay que tener una capacidad espectacular para agarrar a esa altura de chilena esa pelota, ¿eh? Porque realmente lo que hizo no se hace todos los días. Yo, Félix. Pelota de Cristiano. Cristiano termina perdiendo el balón. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Sacani. Va para Varela. Esa es de Portugal. Cristiano. Ahí se viene el equipo portugués que quiere arremeter en terreno del rival antes del final. ¡Ponen arriba nomás! ¿Será esto definitivo? La verdad que esta final está siendo espectacular. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. ¡Mira cómo lo dejó parado! ¡Qué buen servicio le deja de cara a gol! ¡La pelota sigue con vida! ¡Gran atajada! No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Clerco. Le están sumando un minuto al partido. Ahí está, suena el silbato, se terminó este partido. La ventaja ha sido...